Él murió el 16 a las 2 de la mañana. Su padre y su familia fueron fundadores de todas esas poblaciones de Antioquia. Él es el ideólogo del Partido Liberal, que decía en su tiempo que tenía que abrevar en las fuentes del socialismo. Y ese fue su gran movimiento liberal, demócrata, independiente y rebelde. En esta parte concreta era con la familia y abajo se reunía con la gente importante de la época, especialmente políticos y con los intelectuales. Entonces llegamos aquí al aula dedicada al general Rafael Uribe Uribe, causa del museo. Tenemos en primer lugar las frases célebres del general Rafael Uribe Uribe, que con su audacia como pensador político igualó siempre a su arrojo personal y militar. Dentro de esas frases célebres está la que decía: cuando rompió su espada al firmar el Tratado de Paz, despidámonos como soldados y saludémonos como ciudadanos. Y otras frases, como la que dice: el liberalismo tiene que abrevar de las canteras del socialismo. Lucho por ser verdaderamente un hombre, no siervo, no animal de carga que acarreen y cabalguen los tiranos. Y la que dijo: ni son todos los que están, ni están todos los que son, refiriéndose a los presos. Aquí figura en plumilla hecha por el gran caricaturista Rendón, la figura de Rafael Uribe Uribe, y abajo, en donde propuso que se creara y se fundara la Universidad Libre. De la máscara fúnebre del general, que se la tomaron media hora después de que él murió aquí, en esta sala. En este sitio donde aparece la placa, era la cama de él, y esa mascarilla, a los 30 minutos la tomaron. Aquí tenemos los asesinos del general Uribe Uribe, que fueron Leovigildo Galarza y Jesús Carvajal. Ellos fueron detenidos ese mismo día, minutos después del asesinato, y confesaron sus crímenes. Fueron condenados a 25 años de prisión. Uno de ellos murió durante ese tiempo en la cárcel y el otro salió libre, moriría de viejo. Aquí es una fotografía del cenotafio que está en el Parque Nacional, carrera séptima con calle 38-39, en donde se levanta en homenaje a él una preciosa escultura de Vittorio Macho, un español, quien fue quien la hizo. Y según los artistas, la figura que tienen aquí, que representa al general en brazos de Colombia que lo abraza, es la obra artística más perfecta que hay del cuerpo humano en Colombia. Así premias, oh democracia, a los mejores de tus hijos. Con óleo de sangre los unges, los vistes de escarnio y los paseas ceñidos con los cascabeles de los locos. Y termina diciendo: a quien te ofrendó tus placeres, tú le retribuyes con el tormento. Lincoln, Canaleja, lloré. Oh democracia, bendita seas, aunque así nos mates. Él cayó herido en el costado oriental del Capitolio Nacional, en las escalinatas, cuando iba a una sesión del Senado a la 1 de la tarde. A la 1:05, ironías de la vida, 34 años después, a esa hora, asesinarían a 3 cuadras a Jorge Eliécer Gaitán. Lo trajeron a la casa e inmediatamente le hicieron una cirugía craneana con la técnica de tiempo. Duró prácticamente 10 horas o 12 horas
y murió a las 2 de la mañana de octubre 16. De todos modos, él en su agonía deliraba, y el delirio se convirtió en repetir incesantemente el nombre de su esposa. Tulia, Tulia, Tulia. Esas fueron sus últimas palabras.